caballos aproximadamente, que serviría para extender el rango de alimentación de las baterías que alimentan a un motor eléctrico, el cual sería encargado de impulsar las ruedas de este vehículo. Así que, hablando de forma sencilla, sería un vehículo eléctrico con extensor de rango, algo similar a lo que ya vemos en el BMW i3. En cuanto al motor eléctrico que montaría este nuevo Mazda 2, aún no está claro cómo sería el funcionamiento del mismo, ni su autonomía, ni muchos detalles adicionales, pero te lo explicaremos en otro video tan pronto tengamos más detalles. Lo que más claro queda es que ya tenemos cerca una renovación generacional del Mazda 2. Si llegará híbrido a nuestra región o no es otra cosa, pero lo que sí tenemos claro es que Mazda no se detiene con sus diseños codo. En cuanto a sus precios, es muy pronto para saberlo, pero todo dependerá del tipo de motorización que monte, en este caso Skyactiv-X, Skyactiv-G o la versión híbrida. ¿Y a ti? ¿Qué te parece esta nueva generación del Mazda 2? ¿Te llama la atención? ¿Te parece interesante? ¿Crees que es un vehículo rompedor? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias.